Y hasta hace menos de un año en este local del condado de Gwinnett, en el estado de Georgia, operaba una pequeña iglesia evangélica cuyos pastores fueron arrestados por haber agredido a dos oficiales de policía. Esta noticia cobró notoriedad a nivel nacional e internacional debido a la forma tan dura en que ocurrieron los incidentes justo aquí en el estacionamiento de la congregación. Hoy Wilmer Cruz y su hijo de 17 años comparecieron ante un juez para declararse culpables de los cargos que les imputaban. Gracias a esa declaración de culpabilidad, el magistrado a cargo del caso decidió no ser tan severo como la fiscalía había pedido, ya que pretendían darle por lo menos una década de prisión. El magistrado decidió darle solamente 10 años, pero de libertad condicional. Los próximos meses deberán permanecer encerrados. Wilmer Cruz, padre, será deportado a El Salvador, ya que debido a su estatus inmigratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lo colocó en hold, por lo que cuando cumpla su sentencia será deportado a su país. En lo que respecta a su hijo, el magistrado fue mucho más considerado, ya que solamente deberá pasar un par de meses más en prisión, posteriormente será liberado. Mr. Shaw, your client will go first, and then Mr. Garcia, your client will go after Mr. Shaw's client. Is that okay? Are you now under the influence of any drugs, medicine, or alcohol? Put your hand down. Okay. Speak up. Mr. Garcia, your client? Ahora está usted ahora bajo los efectos de alguna droga, alcohol, medicamento? No. No. How far did you go in school, Mr.? Ninth grade, ma'am. No. Ninth grade. All right. Can you read and write the English language? Yes, in English. Leer si puedo. Read, yes, I can. Un poquito escribir. Writing, a little bit. You guys have to just not talk over each other, only because Ms. Clark is trying to take down everything you say, so why don't we wait for Junior? Y por ahora solo queda pendiente el juicio en contra de Cristina Cruz, la esposa de Wilmer, quien ella ha dicho que se considera inocente de los cargos que le imputan, por lo cual tendrá que ir a juicio en los próximos días. Y sin duda alguna lo que le pasó a esta familia latina es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no se respeta la autoridad. Los oficiales llegaron a la congregación, simplemente esperaban de que los pastores le entregaran a la menor de edad, que según la madre estaba siendo víctima de un lavado de cerebro, pero también supuestamente era compañera sentimental del hijo mayor de los Cruz, quien también ahora ha tenido que pasar un largo año en prisión. Un caso muy lamentable, sin duda alguna, que le arruinó la vida a una familia por un error que se cometió justamente aquí donde estoy parado. Reportando desde la ciudad de Lilburn, en el estado de Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Compartan este video.